Boom, 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 tengo algo en el estómago que parece que va a resucitar la langosta.
¡Calla, calla! ¡No hables de resurrecciones! Pero vamos a ver, ¿cuál es el teléfono del juzgado? Pues en la J, Abelardo, mira en la J. Pues, que alguien me ayude, que yo solo no puedo, estoy nerviosísimo. A ver, G. G. H. Que tú no sabes. I. J. J, aquí, por aquí. Ja, 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 ja. Pero señores, por Dios, ¿quiere que les oiga? Ja, 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 jeje, jiji, ¡Jiménez! ¡Jiménez, Jiménez, Jiménez, Jiménez! ¿Pero cuándo acaban los Jiménez? No lo sé, Jiménez. Jiménez, Jiménez. ¿Pero quién es ese hombre, Laura? ¿Y por qué ha venido a matarse aquí? Pero, ¿usted no lo conoce, señorita? Pues, así de espaldas, la verdad que no caigo, ¿no? ¡Pero yo no le miro la cara! ¡No, no! ¡Como para mirarle a la cara! ¡Más, Jiménez! ¡Jiménez, Jiménez, Jiménez, Jiménez! ¡Llaman! ¡Digo, llaman! ¡Sí, llaman! Sí. ¡Llama! ¡Sí, llama! Bueno. ¡Ah! ¡Otra vez! Sí. Abelardo, han llamado dos veces. Bueno, ¿y qué que hayan llamado? ¿Y quién va a ser a estas horas? Pues ve a abrir y lo sabremos. Claro. No, yo no. El pasillo y la luz, el corazón, mi novio, me muero. ¿Pero qué dice esta? Dice que el pasillo, la luz, el corazón, su novio, que se muere. ¿Pero qué dices tú? Lo que acaba de decir ella. Ay, señorito, que el pasillo está sin luz y tengo mucho miedo con esto del muerto y estoy mala del corazón y dice mi novio que si me asusto, ¡me muero! ¡Vaya! Anda, ve a abrir tú, Sebastián. Ah, yo, justo, jovenal. ¿Y por qué no va usted a abrir, eh? Yo soy médico y como médico no puedo moverme de aquí hasta que no venga el juez. Otra vez. ¿Me ha llamado? ¡Ay, Dios mío! ¡Pues yo iré! ¡Pues sí, que estamos bien! ¡Madre mía, pero qué valiente es! Joyero, justo... ¡Ah! ¡Juzgado de guardia, Salesas! 34-178. Que no se me olvide. 34-118. 34-158. 3-4-5-2-6. Oh, sí, oiga, no. Pregunto si es el juzgado de guardia. ¿Contestan? ¿Cómo? No, caballero, por favor. ¡Pero es posible! ¿Pero quién está contando usted? ¡Válgame Dios! ¡Vaya el amor hermoso! Y con lo que grita al hablar. No sé qué número habré marcado, pero voy a ver. ¡Dios mío! ¡Pero si esto parece un cuento! ¿Pero qué es ese ruido? ¿Qué pasa fuera? Es el portero que habrá venido a enterarse de lo ocurrido. Muy bien, ¿y por qué grita? Porque es un animal. ¡Pase, Damián! Procure bajar la voz todo lo que pueda. ¡Oye! Sí. ¡Buenas noches! ¡Cállese! ¡Que estoy hablando por teléfono y no me escuchan, bestia! ¿Quiere usted hacer el favor de bajar la voz, hombre? Sí, pero es verdad lo que me ha contado el señorito, que ha entrado a matarse aquí un individuo. ¡Ay, sí, eso es! Que un señor ha entrado por el balcón a matarse aquí. ¡Pero baje usted la voz, por caridad! ¡Oye, va! ¡Si está aquí en la Chenlong! Claro, por eso le decíamos que bajase la voz. Porque parece de mal efecto, ¿sabe? Yo he oído los tiros desde abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es insoportable! ¡Menuda voz! Y como es justo, he subido a escape. Porque yo estoy siempre allí donde el deber me llama. Muy bonito. Eso está muy bonito. Y estaría mejor si lo dijera en voz baja. Eso. Pues mi mujer quería subir también y le da cuatro gritos. Será posible. ¿Qué dice usted? Es lo que dice, que cómo es posible con lo buenazo que es usted. Pues lo mismo he hecho con la vecina de al lado. Ay, pero no había salido fuera a cenar, ¿eh? No, señora, no. Han cenado en su casa y querían entrar a molestarla a usted con la excusa de saber qué es lo que había pasado. ¡Hombre, Damián! Si yo llego a saber que está aquí Delfina. ¡Ramona! Sí, señor. ¿Quieres hacer el favor de ir a decirle a Delfina que tenga la bondad de venir, que la necesito? Ande, Hipo, acompáñela usted, que está todo muy oscuro y tiene miedo. Yo soy médico. Y como médico no puedo moverme de aquí hasta que no venga el juez. Venga. Pero bueno, en fin, vamos. A esta doncella va a haber que ponerle una institutriz. ¡Pobre hombre! Pues yo hasta hoy no le he visto nunca un suicida. Hay que ver, ¿eh, señorito Abelardo? Hay que ver y oír. Lo que es la vida, ¿eh? Yo llevo ya 15 años de portero y no me extraña nada. Pero hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Hay que ver, sí. Uf. Si parece simpático. ¡No le toque no usted! ¡No le toque! ¡No le toque, hombre! Que estoy intentando hablar por teléfono. Y hay que avisar al juez para que venga a recogerlo. ¿Y qué? ¿Contestan o no? Pues no contestan. ¡Esa porque no lo es, señorito!
¡Déjeme a mí, que yo estoy aquí para servirle! Sí, vale. Sí, déjalo a él, que si no le oyen a él es porque estaban veraneando. ¿Habéis contactado ya con los jueces? No, aún no, pero espera, que este va a aullar un ratito. Hablé con 5 tabernas distintas, escucha, pero... ¡A ver, qué número es! 34178. ¡El 3! ¡El 4! ¡El 1! ¡El 7! ¡El 8! ¡Verán ustedes qué pronto! ¡Oiga! ¡Pero qué animal! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Este hombre me pone enferma! ¡El 34.178! ¡34.178! ¡50.000 pesetas! ¿Qué dice usted? Que como siga usted así, nos va a tocar de gordo. Mira, Damián, lo mejor va a ser que te acerques tú mismo al juzgado. ¡Ay, sí, 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 eso, sí, sí! ¡Que se marche! ¡Como usted quiera! ¡Yo estoy siempre ahí donde me verme ya! Ya lo he dicho usted antes, ya lo he dicho antes usted, sí. Bueno, ¿y qué hay que decir? ¿Dónde? En el juzgado. Ah, pues es verdad. ¿Qué se dice en estos casos? Pues... Diles que estamos reunidos. Reunidos celebrando la amonestación tuya de Hortensia, corrida ayer en la capilla de San Antonio. Cuando de pronto, en el silencio y tranquilidad de la noche, mientras nos disponíamos a jugar unas manitas de póker... ¡Eso es muy largo, hombre! Vamos a ver, ¿qué le importa al juez ni San Antonio ni nuestra boda? Dile que estamos jugando y que vengan a recoger al muerto. ¡Oh! ¡Se van a ofender! ¡Si digo eso, me detiene! Tanto. Mira, lo mejor va a ser que le escribamos 4 líneas. Laura, trae un papel. Buena idea, vamos a escribirle y ya está. Ya está. Es lo mejor, ¿verdad? Aquí tiene, señorito. Gracias. Vale, vamos a ver. A ver. Venga. Empiezo, ¿eh? Señor juez del juzgado de guardia, los abajo firmantes, inquilinos y amigos íntimos de la finca número 119 de la calle Serrano... No, para. ¿Qué pasa? Nos has hecho amigos íntimos de la finca. ¿Cómo? Inquilinos y amigos íntimos de la finca de la calle tal... ¡Cachis! ¿Entonces qué pongo? Pon inmueble. No. ¿Inmueble? Pero tampoco se hace uno amigo íntimo de un inmueble. Ponga usted casa, señorito. Sí, sí, casa. Sí. Eso. Sí. Vamos a ver. Inquilinos y amigos... ¡De la casa! Anda, pues resulta que casa viene bien. Le ruegan a usted que tenga la bondad de venir a... De venir a levantar. ¿Levantar? No, yo no pongo levantar. Por incorporar, que es más suave. ¿Incorporar? No. A recoger. Eso es, a recoger. A recoger los... restos de un desdichado que ha tenido a bien suicidarse a tiros en un diván. Quita eso de diván, Abelardo. No. Ponlo antes. ¿Antes? A ver. En un diván... A suicidarse en un diván... No. Ha tenido a bien en un diván... No sé dónde poner diván. Arriba. Ponlo arriba. Eso es. Así, claro. Eso es. A recoger de un diván... los restos de... etcétera. Con tal motivo... ¡Uy! ¡Ahí quedaría genial un adjetivo! ¿Un adjetivo? Con tan macabro motivo... No, macabro no. Con tan original motivo... Tampoco. Escalofriante. Sí. Eso. Con tan escalofriante motivo... quedan de usted... sus seguros servidores. Venga, firmo y firmo a vosotros. Pero habrá que ponerlo limpio. No, que si lo pasas a limpio se van a pensar que es de mentira. Sí, así mejor. Y tú, Damián, a escape. Pide un taxi y le dices que te lleven al juzgado. Y una vez allí, preguntas por el juez y le das esto. ¡Pero me harán caso! Hombre, ¿y si te van a hacer caso? Bueno, si no me hacen caso, me van a oír, ¿no? Claro, te van a oír, sí. Pero, señorita Abelardo, ¿usted cree que los jueces estarán disponibles a estas horas? Hombre, los jueces de guardia están disponibles a todas horas. Bueno, no tendría por qué. El juez muy bien podría haber sido al teatro. ¿Al teatro? ¿Al teatro? Señor, qué cosas.
¿Pero tú te crees que el juez de guardia se va a ir al teatro? Sí, pero no me hagas tan tonta, Abelardo. A ver si es que un juez no va a poder ir al teatro. ¿Pero ese va a ir? ¿El juez de guardia, ese? Pues el juez de guardia será un juez como los demás. Pero vamos a ver, yo de verdad yo no puedo. Déjala, Abelardo. Si con las mujeres no se puede discutir. ¡Hortensia, amiga mía! ¡Tina! ¡Ay, Dios mío! ¡Calla! ¡No me digas nada! ¡Todo lo comprendo! Todo me lo ha contado Ramona, y tanto yo como Mirabó, que cenaba en casa pero que ya se iba, ¿verdad que ya te ibas? Sí, ya me iba. Ay, tanto yo como Mirabó estamos aterrados. Y atónitos. Eso es, aterrados y atónitos. Y consternados. Eso es, aterrados, atónitos y consternados. Yo habría entrado inmediatamente que oímos los tiros, pero el portero me hizo comprender que quizá podría molestar. Yo también te dije, Delfina. Ay, eso es, también Mirabó me lo dijo. Ya conoces lo correcto que es Mirabó. ¡Ay, un suicidio en tu saloncito! ¡Qué espanto, Dios mío, qué espanto! ¡Un horror, Delfina, un horror! ¿Y cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Y dónde está? ¡Ay, no le quiero ver! ¡Mirabó, no le mires, no le mires, Mirabó! No, amigo, Delfina, no, amigo. ¿Y entrar así, de pronto, por el balcón, para matarse a tiros en una casa ajena, Jesús? La humanidad está dejada de la mano del Altísimo. ¡Ay, Por supuesto, te habrá estropeado el diván. ¡Ay, qué lástima! ¡Recién tapizado! ¿Y quién es? ¿Qué se sabe de ese pobre? ¡No sabemos nada! Y no podemos tocarle. Esperamos al juez. ¡Ay, me están esperando al juez, Mirabó! ¡Claro, claro! ¡Ay, Hipo! Perdona que no te haya saludado, pero es que tengo la cabeza loca. ¡Ay! ¿Y mi bolso? ¿Llevas tú mi bolso, Mirabó? Yo tengo tu bolso, Delfina. Pues si me hicieran falta las sales. Y ahora cuéntamelo todo. Cuéntamelo bien. Sí. Ay, pobre señora, ay, tumbadito. Pobrecito señor. Ay, ha sido horroroso, Delfina. Imagínate que acabábamos de terminar de cenar cuando... ¿Y ese caballero? ¿Ese caballero no será su hermano, Abelardo? Sí, justamente. Es mi hermano Sebastián, que ha llegado esta mañana de Valladolid. A propósito de asistir a nuestra boda. ¡Ay, de Valladolid! ¡Qué precioso que es Valladolid! Yo no lo he visto, pero dicen que es preciosísimo. Sí, sí, ¿cómo está, Sebastián? Bueno, ¡ay, pues... Dios mío! ¡Qué ocasión tan horrorosa nos conocemos! Es un conocimiento sellado con la muerte. Ah, pues... Tienes razón, bonita frase. Es un conocimiento sellado con la muerte. Y no es el momento más apropiado para presentaciones, pero no hay más remedio. ¡Ay, Sebastián, hermano de Abelardo! Mirabó, mi futuro esposo. Mucho gusto. Caballero. Hipo, un amigo de la casa. Mirabó, mi futuro esposo. Caballero. Debe ser la ser principal. La viuda del coronel y sus hijas que estaban en el rellano de la escalera deliberando cuál era la conducta que debían seguir. Sí, son ellas. Buenas noches, doña Carmen. Ay, buenas noches, querido amigo. No le digo usted nada. Valor, hay que ser hombres. Sí, sí. Hortensia, buenas noches. No le digo usted nada tampoco. Valor, hay que ser mujeres. Sí. ¿Dónde está? ¡Hola, niña! ¡Oh, qué disparate! ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh! ¿Qué pasa? Buenas noches, doña Carmen. Mirabó, que presento a nuestra vecina, doña Carmen, la viuda del coronel. Mirabó, mi futuro esposo. Señora, mucho y elogiosamente he ido hablando de usted. Tantas pero gracias. Por mucho y bueno que haya oído, espero que la realidad supere de cuanto de bueno y de mucho me dijeron. Uy, claro, porque la fortuna a veces hace sonar sus trompetas delante de mujeres como usted. Que ya ha acabado. ¡Ay, magnífico! ¡Magnífico, señor Mirabó! Señora. Pues a nosotras el hecho nos ha sorprendido en casa, oyendo la radio. Mira. Y hasta que no empezó a vociferar el portero, no subimos lo sucedido. Yo me he creído en el deber de entrar a ponerme a vuestra disposición. Y en cuanto a mis hijas, han preferido venir también. El programa de la radio era hoy aburridísimo. Como nosotros. Y con todos los respetos hacia este desafortunado caballero, un suicidio así no se ve todos los días. Uy, que ha de verse. Y en la propia casa. Si necesita de vestirse siquiera. Está allí, ¿verdad? ¡Qué miedo! ¡Qué horror! Y vaya un susto se habrán llevado. Ay, no tenéis idea, hijas mías. Pero debería estar prohibido que una persona pudiera entrar a suicidarse en una casa ajena. Eso sí. La verdad es que este caballero no tendría otro sitio para suicidarse. Con lo bonita que está la Moncloa. Y Ávila, toda la provincia de Ávila es preciosa. Y la Coruña, sin ir más lejos. Pero no hablen así, señoritos. Ay, tiene razón. Podría habernos sucedido a uno de nosotros. ¿Y cómo es? ¿Es joven? No, es calvo y con bigote. ¡Uy! ¿Y ha perdido ya la pistola? ¡No le toque usted, doña Carmen! ¡Mamá, no le toques!
¡No toque! ¡No puede tocarlo hasta que no venga el juez! Uy, ya lo sé, joven, ya lo sé. Entonces, le reconocerán y sabremos a qué atenernos. Sabemos por qué ha elegido este lugar para matarse. Oye, que es una cosa que, mira, no me deja vivir. ¡Abelardo! ¡Calla! Es mejor que calles. ¡Abelardo! ¿Pero qué estás pensando? ¿Qué estás suponiendo? ¿Qué quieres que piense? Yo antes no pensaba. El ajetreo de los primeros momentos, la sorpresa, no me dejaban pensar. Pero ahora, mira, ahora sí pienso. ¡Abelardo! Mira, mira, esta casa es tuya. Tú sola vives en ella. Yo me enamoro de ti. Decidimos casarnos. Nos amonesta. Nos amonesta porque a todos los que se van a casar les amonesta. Además que está muy bien que les amonesten. Bueno, nos amonesta. Y hoy viene mi hermano y un amigo a celebrar la cosa y a cenar. Y un hombre entra por tu balcón y se pega dos tiros en tu propio saloncito. Y aparece muerto en tu propio diván. ¿Y qué? ¿Es que no tengo derecho a que mi fe vacile? Y ya no solo que vacile, sino que se desplome. ¿Qué? Dime, ¿quién es ese hombre? ¿Eh? ¿Por qué ha entrado por tu saloncito? ¿Y por qué está tumbado? Dime, contesta en tu diván. Ah, ¿ves? Como ni dices, ni contestas, ni respondes, ni nada, de nada. Yo con esto no puedo. ¡Abelardo, calla! ¡Abelardo, no sigas! ¡Ay, Dios mío, que todo me da vuelta! ¡Ay, que me estoy poniendo muy mal! ¡Ay, que me estoy poniendo muy mal! ¡Ay, que me estoy poniendo muy mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios 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 mío! ¡Nada! ¡No es el juez! ¡No! ¡No es el juez! ¿Y quién es entonces? ¡Pues mira! ¡Más vecinos y la portera! ¡Aquí todos se vuelven vecinos y porteros! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Escolástica! ¡Ay, Jesús, Jesús! ¡Qué desgracia que tiene la vida! ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, pobrecillo! ¿Y avisaron ya al señor cura? Mire, no le han dado nada. No le han hecho recomendación de ninguna clase. No, ha muerto sin recomendaciones. ¡Ay, Jesús! Sí, sin recomendaciones, como un moro, ¿no se dice así? Pues como un moro. ¡Ay, Jesús, Dios mío, le corte el nombre de María! ¡Oh, qué cosa tan terrible! ¡Es asombroso! ¡Ay, Olga, vida mía! ¡Acabo de saber! ¡Legendario, Olga, legendario! Hortensia abrumada, Abelardo abrumado, yo abrumada, todos abrumados. Señor, qué noche, qué noche. Olga, venga aquí. Ay, muchas gracias por haber bajado. Me avisó Escolástica. Los vecinos del tercero que ya estaban acostados se están arreglando también para bajar a prisa. No tendrían que haberse molestado. Ah, no problema. Ellos no les importa. Lo hacen con mucho gusto. Ay, son ustedes tan amables. Ay. Siéntese, por favor. ¿Has oído lo que decía Abelardo? Vamos, como que ella es una fresca, ¿quién se ha suicidado ahí por...? Vaya, que van a oírte. Yo estoy deseando que venga el juez. Qué lástima no poder llamar a Taunfo. Con la que se está montando. Pero bueno, ¿y esta Olga? ¿Ahora quién es? Una dictadora rusa que vive en el segundo. Caramba, pues, mientras llega o no llega el juez, nos podría recitar algo, así se nos haría más costado esperar. Encima, mire usted, caballero, el momento no creo que sea ahora para recitar poemas, digo yo. Pero vamos a ver, ¿y ese juez? ¡No tenía que estar aquí ese juez! Mi padre también murió así. Mi padre también se suicidó. ¿Es posible? ¿De veras? Era yo pequeñita. Iba a entrar en su despacho una noche y me lo encontré muerto. De tres balazos. ¡Pum! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde se pegó su padre los tiros? ¡En Rusia! No, digo que en qué sitio. ¡En la cabeza! No, que en qué sitio de Rusia. ¡Ah, en Moscú! Ah. Desde entonces se me aparece todas las noches. ¿Su padre? Mi padre, sí. Dicen que los suicidas nunca terminan de irse de este mundo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosas se dicen por ahí? A veces me lo encuentro subiendo delante mía las escaleras. Otras, cuando vengo de trabajar en el teatro, allí está. Y otras, cuando entro en el vestíbulo, lo encuentro sentado, esperándome. ¡Hija! ¡Jesús! Estamos todos nerviosos y febriles. Sí, es que no sé qué hace. ¿Cómo está el señor juez aquí? ¡Caramba! El señor Mirabeau proponía una cosa que tal vez nos sea de ayuda. ¿El qué? Proponía que para evitar pensamientos lúgubres y para hacer más amena la espera, la señorita Olga podría recitar uno de sus versos. ¡Ay, pobre criatura! ¿Recitar unos versos estando, vamos, creo yo? Sí, pero... ¿y si fueran tristes? ¡Ah! ¿Eso es verdad? ¿Siendo tristes? Bueno, si son tristes...
siendo tristes. Bueno, pero solo condicione que sean tristes. ¿Sí? Quizá podría recitar el poema titulado La muerte galopa sobre montones de esqueletos. Ese me parece lo suficientemente triste. Sí, ese debe ser tristísimo. Abelardo, hoy va a recitar un poema. Déjalo, ya se le pasará. A los hombres no hay que hacerles demasiado caso. Señorita Olga, por favor. Muchas gracias, camarada. Sitúese aquí. Adelante. La muerte galopa sobre montones de esqueletos. Poema. Por un campo desierto gris y blando, iba la muerte galopando. Los dedos a las crines sujetos. Iba la muerte galopando. ¡Galopando! ¡Sobre montones de esqueletos! ¡Serena! ¡Serena! ¡Pero bueno! ¡Cállese usted! ¡Serena! Dime cuatro cosas bien dichas porque ya no aguanto más. ¡Iba la muerte galopando! ¡Es el juez! ¡El juez y el forense! Pero vamos a ver, el juez y el forense llamando al sereno. Vienen con Damián, lo que pasa es que no tienen llave. ¿Que no tiene llave? ¿Pero cómo que el juez no tiene llave del portón? ¡Una llave, pronto! ¡Una llave! ¿Qué tiene llave? ¡Yo te abro! ¡Una llave! ¡Vamos! Nada. Ya se han ido. ¿Qué? ¿Pero cómo que se han ido el juez y el forense? Sí. El taxista que está arreglando su coche fuera me ha dicho que se han ido a buscar al sereno que estaba jugando al mus en una taberna que hay aquí cerca. Y se ha ido en el coche del forense a buscarlo. Pero vamos a ver, no decíais que estaba ahí. Sí, pues ha ido en el coche del forense a buscar al sereno que estaba jugando al mus en una taberna cerca. ¿Y no podías ir a haberle dicho que iba a ir yo a abrir? Vaya manera de recibirlo. También al juez. Vamos, que... Bueno, pronto vamos a saber de una vez por todas qué ha pasado con este desdichado. Sí, que al final conoceremos la causa terrible que ha provocado una muerte más terrible todavía. Sí. Cuando lo de mi padre, también vinieron al juez y al forense. Sin duda, la vida se repite. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Es que se me ha ocurrido un chiste. ¡El único chiste que se me ha ocurrido en 50 años! ¡Aguántelo! Venga, dígame, ¿qué pasa? No, es que... Mi amor, cuéntemelo, por favor. Bueno, pues, que esa olga... es una olga de... brazos caídos. ¡No! ¡Pero qué ocurre! ¿Qué dices? ¿Qué ocurre? ¿Qué dice qué? ¿Qué es esa olga? ¡Es una olga! ¡De nuevo caído! ¿Qué pasen ustedes? Vamos, ¿es aquí donde se ha suicidado un señor? Si es que está el mundo que es un asquito. Bueno, hombre, bueno. Claro, señores, que el muerto no sería de la familia de ustedes. No, me lo sospechaba. Porque cuando el muerto es pariente, no se les encuentra a todos riendo. No, solo se encuentra riendo uno a los herederos. Será mejor que me presente y que me explique, señoría.
Un momento. Ya se presentarán todos, ya hablarán todos. Bueno, este hombre, ¿qué se habrá creído? Vaya un caso, señor. Vaya un caso. Primero, para avisarme, me envían una carta. Una carta firmada por varios señores. Sí, sí, como las invitaciones de los banquetes. Luego empieza a dar gritos un tipo que dice que es el portero de la casa. Después resulta que al portero de la casa se le ha perdido la llave de la portería y que hay que ir a llamar al sereno. Llamar al sereno, don Casimiro. Yo he tenido que llamar al sereno. Bueno, es que si dejamos que el portero de la casa llame al sereno, despierta medio vecindario. Y como el secretario del juzgado está fónico... Pero fónico perdido, ¿eh? Que llevo así ya 10 días. Ya lo sabe su señoría que el otro día compartiendo guardia no nos podíamos poner de acuerdo, su señoría y yo. Y no por ahí la cosa, sino que después de 5 minutos de dar voces, nos vemos obligados a buscar al sereno en un bar donde estaba jugando al mus. Pero es que puede un sereno jugar al mus en una taberna. Yo ya iba a abrir, señoría. Y para colmo, entramos y nos encontramos en el lugar del suceso a una docena de personas riendo a más y mejor. ¿Es esto tolerable? ¿Es esto serio? ¿Es esto digno? En fin, don Casimiro, diga usted la verdad. ¿Parece esto un suicidio? No, señoría. Esto parece una verbena. Un momento, señoría. Con mis respetos y los respetos de todos los que callan, vos que confían en la eficacia del verdugo mío, necesito dar una explicación. Y como el silencio de los demás que fuerza pero mi verbo... Pero antes de nada, ¿cuál es el verbo de usted, caballero? Debe ser el verbo repetir. Si nos encontró riendo, señoría, cosa que deplogamos ya como deploga el segador el pedisco que agosta la... Sin retórica, haga el favor, que tenemos mucho trabajo por delante. Si nos encontró riendo, señoría, fue en contra de nuestra voluntad. En las horas más trágicas de la vida parece como si... Como si el sistema nervioso muy reaccionase... ¡Interesante, muy interesante! Cuénteselo al señor médico forense, que verá cómo le gusta. Sí, 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 cuéntemelo a mí. ¿Se ha quedado usted en el momento en que el sistema nervioso reaccionaba y se convertía en... Sí, es como si reaccionase y se formara como un escudo. Pues, perfectamente. Menéndez... A las órdenes de su señoría. Vaya preparándose a trabajar en el sumario. Don Casimiro... Diga, señoría. Cuando guste puede reconocer al suicida. Sí, sí, enseguida. En cuanto... En cuanto a este caballero, acabe su párrafo. Caramba, pero si ya he concluido... No importa, no importa, no adivino, empiece otra vez. Empezaba con aquello de las horas más trágicas de la vida... Y empezaremos con las diligencias de inspección ocular, interrogatorios y reconstitución del hecho. ¿Reconstitución del hecho? ¿Van a reconstituir el hecho? ¿Y eso qué es? Pues repetir lo que se supone que ha ocurrido. Eso es. Hay que repetir el suicidio. ¿Y quién va a matarse ahora? ¡Ay, nadie, mujer! ¡Qué tontería! Van a repetir el suicidio, pero fingido. ¿De mentirillas? Ah, ya, ya. Menos mal. Qué interesante. Yo telefoné a Adolfo diciéndole que venga. Por ese teléfono no, que se va a incomodar la jueza. Tienes razón, bajaré la portería. Escolástica, acompáñame un momento, que voy a llamar. A ver, señores. ¿Los dueños de la casa? Yo soy, señoría. Y aquel caballero es mi prometido. Pero me temo que va a dejar de serlo muy pronto, porque... ¡Ay, qué desgraciada soy! Señora, por Dios. Es que por culpa de este señor que ha venido a suicidarse aquí, él cree que yo, y ese señor... ¡Ay, soy muy desgraciada! ¡Pobrecita! ¡Señora, cálmese! ¡A ver, unas señoras que se hagan cargo de la señora! ¿Quiere usted una tila? ¡Vaya, ya me la han quitado! ¡Amiga mía! ¿Quiere usted una tila? ¡Agua de azahar! ¡Quizá algo de éter! No quiero nada, muchas gracias. ¿Cómo puede usted suponer de ella semejante infamia? Eso, ¿cómo puede usted suponer semejante infamia de ella? Señores, pónganse en mi caso. Este hombre muerto. Muerto en esta casa donde solo vive ella con las criadas. ¡A callar! Ahora más que nunca urge aclarar lo sucedido. Menéndez, instálese usted. A ver, una mesa para Menéndez. Ya he telefoneado a Adolfo. Dice que enseguida viene. Se ha puesto contentísimo al saber de lo que se trataba. Don Casimiro. Sí, señoría. Tenga la bondad de reconocer a la víctima inmediatamente. Sí, claro, enseguida, sí. Pues, no. ¿Por qué no? Yo no. Hijo, ¿qué le ocurre a usted, doctor? Es que yo no reconozco al señor aquel. Pero,
¿Qué dice el forense? Dice que no quiere tanto no seas muerto. En la vida he oído cosa igual. Que yo no reconozco a suicidas, porque a mí suicidas no. Y ese es un suicida, ¿eh? Y a mí suicidas después de lo de la calle Espocimina, no. ¿Por qué no? ¿Pero qué no, dice? Caramba, no. Dice no se quede la calle Espocimina, yo creo que está un poco... Pero señor forense, finalmente usted tendrá que cumplir con su deber. Sí, yo lo reconoceré, porque mi deber es reconocerlo porque soy forense. ¿Pero sabe usted por qué soy forense? No. Yo soy forense porque no puedo ser rentista, que si fuera rentista no sería forense. Vamos, iba yo a ser forense después de lo que me ha pasado en la calle, Espocimina. Por estar miau, miau. ¿Pero por qué yo fui a esta señora en la calle Espocimina para que maulle de esta manera? Cuéntenos, doctor, ¿qué fue aquello? Lo de... casi nada fue lo de la calle Espocimina, se les cuento yo a ustedes. Lo que me sucedió a mí... con un suicida de la calle Espocimina, no duermen ustedes en tres noches. Pues lo que más quiera, doctor, díganos lo que ocurrió. Pues una noche llamaron al juzgado de la calle Espocimina. Que... ¡No! No, no, no. Sí, 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 necesito contarlo. Necesito contarlo para convencerme de que no fue una pesadilla. Una noche. Llamaron al juzgado de la calle Espocimina que un señor se había suicidado en su propio domicilio. ¿En qué calle? ¿En qué calle? ¡Ramona! ¡Por Dios, Ramona! ¡Esta mujer parece tonta! Hay que fijarse más en lo que se pregunta, chica. No se oiga hablar que en la calle de Cedracego. ¡Que no, hombre, que no! ¡Espocimina! Ah, digo, sí, que en la calle Espocimina. Cuando yo llegué allí, el juez no estaba aún allí porque había tenido que ir antes a un incendio. Llegué. El edificio era triste y lóbrego, era la tercera planta. Y por la escalera tortuosa y empinada, subíamos el sereno y yo, y mis pasos se oían ta, ta, y los del sereno, pum, pum. ¡Ay, Dios mío! Pero es que se ve subir al sereno. Yo estoy viendo hasta el farol. El suicida estaba en la indigencia. Se encontraba en una habitación de techo abohardillado y telarañoso. Se parece que lo estoy contemplando todavía, echado de bruces sobre un sillón. En la calle llovía y relampagueaba. Puse y me acerqué. Cuando ya iba, estaba a su altura. Entonces se apagó la luz. ¡Se apagó la luz! Sí, se apagó la luz. Fueron unos segundos de espanto. Retrocedí sin poder evitarlo. Al fin, pude preguntar, ¿qué ocurre? No se preocupe, repuso el sereno. He sido yo que me he apoyado en la llave de la luz sin quererlo, que está la floja. Ahora viene lo más terrible, lo más espantoso. Encendimos la luz de nuevo. Sí. Me rehice. Me acerqué nuevamente. El sereno se acercó también. Y cuando yo iba a ponerle la mano encima, entonces se levantó. ¡Se levantó! Se levantó y se levantó diciendo lo que se dice en esos casos. ¡Virgen Santísima! ¡Jesús! ¡Claro, barbaridad! ¡Pues claro que no! Fue tal vez un caso de catalepsia. Fue un caso de mala pata, porque 5 minutos después se moría de veras y podía el hombre haberme ahorrado ese trago. Por eso yo, desde aquel día, no reconozco suicidas. No reconozco nada más que de lejos. Lejos y con la nariz, yo hago así. Lo reconozco, ya está. Afortunadamente tengo buena tocha. ¿No que dice que tiene buena tocha? Bueno, sí. No. Los suicidas, a mí que no me digan. Los suicidas nunca están muertos del todo. A ver si ahora va a resultar que nuestro suicida también es de los que se arrepiente del cargo. ¡Shh! ¡Calla! ¡Le deje! Bueno, vamos a ello. Señores, retírese usted. Don Casimiro, ¿ha reconocido usted ya al suicida? Todavía no. Es que... voy enseguida, es que este señor me está acabando un párrafo. Me ¿Sí, tiene ¿no? que acabar un párrafo, sí, empiezo nuestro párrafo, por su padre. Me está acabando un párrafo divino. Empiezo nuestro párrafo.
Caramba, que ahora no se me ocurre ni usted lo pase bien. No, que dice este señor que me está haciendo un párrafo sobre la luz y el color del cielo, que dice este señor que la luz y el color del cielo que se confunden. Se confunden en un tono azulado y que cuando se funde la luz, pues se funde... Continúe usted, que yo... Se me están fundiendo los plomos. Pues eso que cuando se funden los colores y cuando se funde la luz... ¡Igual que en la calle es Poce, mina! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Señora juega! ¡Sin gritos! Ya le dije en el juzgado que a los jueces no se les grita. ¿Qué ha ocurrido aquí? Señora jueza, que decía que se ha apagado la luz porque me ha apoyado sin querer la llave que está floja. ¡Mi madre! ¡Ha oído usted! ¡Venga, malo! Igual. La calle es cocinina. Retírese de la puerta y no se apoye en las paredes. ¡Queda terminada mi incidencia! ¡Ay! A ver, señor. Sí, dígame. Y usted perdone. Tenga la bondad de hacerme un relato del hecho e indíqueme las personas que lo presenciaron. Pues en realidad, señoría, el hecho no fue presenciado por nadie, ya que al ocurrir estábamos todos en el comedor, al otro lado del pasillo. ¿Y quiénes eran los que se hallaban con usted? Ah, pues estaban conmigo mi prometido y su hermano Sebastián recién llegado de Valladolid. Mucho gusto. Y nos acompañaba un amigo de toda la vida. Hipo. Voy a llamarme Hipo. Todo el mundo me llama Hipo. Médico de profesión. ¿Ah? ¿Es usted médico? Sí. Entonces su hipo es hipo de Hipócrates. No, lamento decirle que mi hipo es hipo de Hipólito. Oh, peor sería que fuera hipo de hipódromo. ¿Cómo? ¿Qué? No, nada, es que tengo la cabeza hoy que ya no sé ni lo que me digo. ¿Y quiénes eran las otras personas que se hallaban con usted? Ay, pues, en la cocina estaba Laura, la cocinera, servidora. Y Ramona, la doncella. ¿Y no había nadie más en la casa en el momento de ocurrir el suceso? Nadie más, señoría. Pero entonces estas señoras y estos caballeros... ¡Ah! Son vecinos. Vecinos que han tenido la amabilidad de venir a enterarse de lo ocurrido. ¿Usted ve esto, don Casimiro? ¿Pero usted ve esto? Aquí tiene 9 personas que han aprovechado el suicidio de un infeliz para pasar entretenidas la noche. Y si les dejamos presenciar la autopsia... Estos reparten programas. En fin, señor. Tenga la amabilidad de continuar refiriendo los hechos. Si alguno de ustedes puede aportar algún dato, por insignificante que sea, que lo haga en el momento oportuno. Y hablen claro para que les entienda el oficial. Ah, sí, sí. Pues cuando estábamos todos en la situación ya dicha, y aprovechando que habíamos abierto el balcón de la salita para que saliera el humo, entonces... Pero bueno, don Casimiro, ¿quiere usted hacer el favor de reconocer de una vez a la víctima? Sí, sí, enseguida, señoría, enseguida. Es que yo antes... Tengo que reconocer la ventana por donde salió el humo. ¿Sí? Sí, sí, y ahora el humo voy a ser yo. Verá, yo lo explicaré. ¡Oh, sí que esto me va a estropear la salida del humo! Portero, en cuanto vuelva el forense, tenga la amabilidad de registrar a la víctima y todo lo que lleve en los bolsillos, póngamelo en esa mesa. ¡Sí, señoría! Continúe, señora. Sí, sí. Y en aquel momento, todos oímos unos tiros. ¿Cuántos tiros? 5. Perdón, fueron 2. 2 tiros nada más, señoría. 5, Abelardo. Que te digo que fueron 2. No, fueron 2. ¿Quieren ustedes hacer 2. El favor de aclararse? No me va a dejar tranquilo este. La verdad que fueron 6, señoría. Sí, 6. En 2 grupos de 3. No. Fueron 6, pero 2 primero y luego 4. Eso. Primero fueron 4 y después 2. Fueron solo 2. ¡Han sido 7! Así se escribe la historia, señoría. Hágame caso a mí. No soy yo nada más contigo. ¡Fueron 4! ¡Eso! ¡Fueron 4! 4 tiros! Don Casimiro, ¿sí? En cuanto el portero acabe el registro, reconózcame a la víctima, hombre, que estos señores no se ponen de acuerdo en los tiros. ¡La pistola! ¡Bien! ¡La pistola! ¡Estaba aquí en el diván! Sí. Deme. Ahora veremos cuántos tiros... Se han disparado. ¡A ver! ¡Vamos a parar! Sí, bueno, pues... en el cargador solo hay 2 cápsulas. Entonces está claro. Clarísimo. Porque teniendo en cuenta que en estos cargadores solo caben 6 cápsulas, los tiros, lo mismo, pueden haber sido 4 que 3, que 2 que 1. Reconózcame a la víctima. Y por las heridas lo sabremos. ¡Claro! Pues eso es lo que tiene que hacer.
Vaya. ¡Ah! Es que la pistola tiene una inscripción. ¿Qué dice? Ay, Dios mío, que ocurra algo, que no tenga que reconocerlo. ¡No, Castiñiro! ¿Qué dice la inscripción? Dice, es que no, que no lo veo bien. ¿Qué dice? Ay, que ocurra algo, por Dios. Dicen... Fábrica Nacional de Armas de Eibar, Guipúzcoa. Señoría, todo lo que he encontrado en los bolsillos lo he puesto ya en la mesa. Veamos. Sí, veamos. Veamos rápidamente todo esto con mucho detenimiento. Bueno, lea, oficial. Sí. En el primer registro practicado, la víctima ETC le fueron sustraídos los siguientes objetos de uso personal, etcétera, que serán presentados en el siguiente sumario. Bueno, escribes. Sí. Una pitillera al parecer de plata. No, de latón, señoría, de latón. Pues una pitillera al parecer de latón, vacía, y en cuya tapa aparecen grabadas las iniciales R y P. Unas iniciales para animar a cualquier suicida, ¿eh? Vamos, déjame que yo le ayudaré. Un pañuelo. Vainica, hecho máquina. Un monedero de cuero conteniendo 85 céntimos. ¡Hombre! Oh, una carta, escrita a mano, al parecer dirigida al suicida, que dice así. Amigo García. ¡Se llamaba García! ¡Ay, pobrecito! ¡Si hasta se llamaba García! Estoy hasta la coronilla. ¿Quién firma la carta? Nemesio López, presbítero. De que se niegue usted a devolverme aquellas 300 pesetas que le presté en mayo, sabiendo usted la mala situación por la que ahora atravieso, y contándole que nunca le habría recordado la deuda. ¡Tenía deudas! Y por última vez le ruego encarecidamente que se sirva a enviármelas a la mayor brevedad, con lo que le quedará agradecido su amigo de siempre, Nemesio López, presbítero. Muy bien, que se añade esta carta al sumario. Me parece que el caso va aclarándose. El suicidio debió obedecer a desastres económicos. Y ojalá sea así, señoría. Pero, ¿y por qué ha elegido la casa de mi prometida para matarse? Ya lo veremos. Vamos. Un mechero. En buen estado y que... ¿Que no funciona? Como todos. Un estuche conteniendo unas gafas a las que les falta un cristal. ¡Ay, qué desastre de hombre! Un sobre de los de tarjeta en cuyo exterior está escrita la palabra Capicúas. ¿Capicúas? Y que contiene 1, 2, 3, 4, 7 billetes de lotería. ¿Coleccionaba Capicúas? ¡Ay, pobre señor! Un infeliz. En cuyos números son 40.122, 65.438, 15.600... 30.729, señorías, que no es ninguno Capicúa. Pero, hombre... Bueno, sí, hay un Capicúa. 26.226. No, tampoco es Capicúa. Para ser Capicúa debería acabar en 62. Ah, sí, tiene usted razón. Tampoco es Capicúa. Este hombre no acertaba ni por casualidad. ¡A ver si se ha matado por eso! ¡Silencio! Una cartera de piel de ubrique muy usada, conteniendo unos documentos y 5.725 pesetas en billetes. Bueno, no era tonto, ¿no? ¿Qué iba a ser tonto? Ve usted cómo no se ha matado, por falta de dinero. Pero bueno, calma. ¿Y si tenía tanto dinero, pues que no le pagaba las 300 pesetas al presbítero? Puede que se lo impidiesen sus ideas políticas. Y por último... ¿Qué? Otra nota. Al parecer escrita por el suicida, que dice así: que no se culpe a nadie de mi muerte. Me mato por propia voluntad y con el corazón destrozado por un desengaño. La mujer que lo fue todo en mi existencia va a casarse con otro. Por eso elijo esta casa para matarme. ¡Ay! ¡Lo ve usted! ¡Lo ve usted, señoría! Cuando yo te decía que había lío, ya me parecía a mí. ¡Si por algo daba yo! ¡Infame! ¡Infame! ¡A mí me ha ocultado a mí eso! Abelardo, ten calma. Abelardo, yo te juro que es mentira. ¡Ay, Dios mío, que yo me voy a morir de la vergüenza! Ay, no se muera usted, que no vale la pena. ¡Ay, Dios mío! ¡Brota de mí!
¡Bruto de mí, yo que la adoraba! ¿Se convence usted? ¡Se convence usted, señoría! Abelardo, hay que ser hombres. Abelardo, valor. Todo me lo explico, todo lo comprendo. Y créame que lo deploro de veras. Pero la justicia no reconoce obstáculos. Y yo he de terminar de cumplir con mi obligación. Le suplico que aplace la resolución de sus conflictos hasta que se hayan llevado a cabo las últimas diligencias. Sí, Abelardo. Mira, tú no sufras. Luego tendrás una explicación de Hortensia. La abandonas y te vienes conmigo, a Valladolid. ¿A Valladolid? ¿Pero qué hago yo en Valladolid? Con lo enamorado que estoy de ella. ¡Infame! ¡Me has destrozado la vida! Yo te juro que es mentira, Delfina. Señores, por favor. Le ruego que se repongan las circunstancias. Procedamos a la reconstitución del hecho. Y enseguida, don Casimiro me reconoce a la víctima. Sí, señoría, sí, sí. Pero primero la reconstitución del hecho. A ver, señores, ustedes al oír los tiros entraron todos por esa puerta, ¿verdad? Sí, sí, señoría, sí. Entramos todos por aquella puerta. Pues tengan la bondad de salir todos de nuevo. ¿Todos? 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 Bueno, pues... Quédense ahí. A ver, los que estaban en la casa en el momento de ocurrir el suceso, que se pongan en la primera fila, para que entren conmigo y así yo vea cómo fue. Bien. Vamos a ver. ¿Así? ¡Quietos! ¡Parece que va a retratar un orfeón! ¡Cállate! Y el imbécil de Ataulfo sin venir. ¿Le va a darle una rabia? Y usted, don Casimiro, señor Menéndez, por favor, salgan también. ¿La luz de ese pasillo estaba encendida o apagada? La del pasillo apagada, señoría. Pues apáguenla. Y esta otra luz tiene que estar apagada también. Por cierto, ¿quién la encendió al entrar? Yo, señoría, yo. Pues ahora la vuelve usted a encender. Vale. Que cada uno de ustedes haga exactamente lo que hizo en el momento de ocurrir el suceso. ¿Está claro? Sí, señoría, sí, señoría. Pues vamos. ¡Vamos! ¡Prevenidos! ¡Imaginemos que ahora suenan los tiros! Señor García, y hay que saberlo, así que don Casimiro, realícele un reconocimiento minucioso. Yo, que le haga un reconocimiento minucioso yo. ¡Hombre! ¡Usted! ¡Claro que usted! ¿Para qué está usted en esta casa si no es para eso? Está bien, sí,
Sí, de acuerdo. Está bien, sí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? No me he ido de vacaciones a las Vascongadas. Está bien. Está bien. Lo reconoceré. Reconoceré. No ocurra como en la calle Posimira. Virgen del Pilar, que no se levante. Pero vamos. Bueno, si se levanta. ¡Tato! ¡Está loco! ¡Madre mía, cómo tiembla ese hombre! Que tiembla mucho, ¿eh? También, ¿no? Nada. Ah, ¿no? No rige. García, y eso no, porque después de todo, yo creo que me llamo Emiliano y mi padre se llama Vindalecio. Está hecho polvo. Y señoría, ¿se fija usted en los ojillos que pone? Sí, sí. La imbecilidad barniza sus párpados. Mire que como se haya muerto de veras. Estamos aquí hablando con el espíritu. Pero, hombre, Menéndez, ¿usted cree que los espíritus pueden tener esa cara de primo? ¡Claro que no, hombre! ¡Ni tienen un padre que se llame Indalecio! Hagamos una prueba. Vale, sí. ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Está usted vivo? ¿Vivo? Sí, creo que sí. ¿No le duele a usted nada? No, vamos, me parece que no. ¿Ni las heridas? No, tampoco me duelen las heridas. ¿Cuántas tiene usted? ¿Ninguna? ¡A ver si es por eso por lo que no le duele! Caballero, por favor, ¿está usted seguro de no tener heridas? Sí, vamos, creo que sí. A ver si las tiene usted debajo del traje. Las heridas se tienen siempre debajo del traje. Sí, claro, las heridas se tienen siempre debajo del traje, sí. Eso es. A ver si las tengo debajo del traje. No sé. Me parece que la cabeza no me rige. ¿Cree usted que la cabeza no le rige? Pues si usted cree que la cabeza no le rige... ¡Entonces es que le rige! ¿Cómo? Si yo creo que la cabeza no me rige, ¿es que me rige? ¡Claro! ¿No ve usted que la verdad es que no le rige? Ay, no sé, señoría. No sé. Me parece que se me va la cabeza. Perdóneme usted que me haga un lío, pero es que no sé lo que tengo. Oiga usted, ¿usted es una o cuatro? ¿Una? Pues yo la miro y veo cuatro. ¿Oh? Y allí en la puerta, ¿cuántos señores hay? ¿Cinco o seis? ¿Dos? ¿Dos? Pues yo los miro y veo ocho. Digo, no, diez. ¡Veo diez! Este sí. Como veo un septeto se va a creer que ve la filarmónica. ¡Ay, qué malo me pongo! ¡Ay, que se me va la cabeza! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡El médico se mete a curarse! ¡El
¡Tía! ¿Qué le pasa a ese señor? ¡A escape! ¡A escape, Ramona, que se le va la cabeza! ¡Llame al señor forense! ¡Sí! ¡Eso es! ¡El forense! ¡Sí! ¡Enseguida! ¡Pues está bueno! ¡Pues no está poco malo! ¿Pero cómo que está bueno y que está malo? ¡Sí! ¡Qué a buena parte va usted, señoría! ¡Que el forense está como loco y se ha puesto al frente de un grupo que se ha atrancado en la cocina! ¡Pero es posible! ¿Qué tonterías está usted diciendo? ¡Que sí, señoría! ¡Que no son tonterías! ¡Que cuando se levantó este señor que ahora está cayéndose, se formaron dos grupos! Uno el de la señora y las otras señoras que se han encerrado en la alcoba de la señora, y el otro el de don Casimiro y los demás caballeros que se han atrancado en la cocina. ¡No es posible! Que sí, señoría. Además, el señor forense está como loco y va haciendo unos gestos muy raros con las manos y con los ojos, igual que hacía la señora de la casa en donde yo estuve trabajando el año pasado, cada vez que su marido le hacía la contraria. A ver, esa cosa es la que le dicen el histérico. El señor forense con un ataque de nervios, pero usted oye esto, oficial. Sí que lo oigo, señoría, y no me dice nada que esto es dantesco, por Dios. Válgame Dios, sujétenlo ustedes, que voy a buscar al forense. Vale. Tenga usted mucho cuidado, señoría. ¿Que tenga cuidado? Sí, porque después de atrancarse, les oí decir que en caso de peligro iban a defenderse tirando objetos por el montante. ¿Sí? Pues ellos verán. Porque a mí, al que me tire aunque solo sea un cubito de caldo mafi, ¡lo proceso! Bueno, ¿y ahora qué hacemos para que este hombre reviva? Pues no lo sé, portero. Pero a usted no se le ocurrirá. Si quiere, probamos a rezar. Por mí no hay inconveniente, pero ¿cree usted que mi voz va a llegar al cielo? Yo creo que llega y vuelve. Vamos, que estropearse este hombre justo en el momento que nos iba a decir lo que había pasado, también es mala pata, ¿eh? Sí, señor. ¡Digo que también es mala pata, eh! ¡Sí, señor! ¡Ah, que como hablo tan secreto, pues no le oigo! ¡Uy, que me parece que ya revive! ¡Esto está mejor, caballero! ¿Ya tienes la vuelta en la cabeza? Sí, sí. Muchas gracias, ya. Ya me encuentro mucho mejor, sí. ¡Perdone usted la impaciencia! ¿Pero qué le ocurrió a usted que ninguno sabemos cómo se ha suicidado? Dice que perdone la impaciencia, pero que no sabemos por qué se ha suicidado usted. ¿Y es que estamos tocar conmigo de la curiosidad? Estamos que no vivimos. ¿Y queríamos saber? Y quisiéramos enterarnos. Sí, sí, sí. Dios mío, cómo tengo los oídos. Por este no oigo nada, y por este otro oigo demasiado. ¡Qué encendido! ¿Cuántos tiros disparó usted? ¿Es verdad que no disparó ningún tiro? Sí, yo les diré, yo les explicaré, pero por Dios, háganme el favor de cambiarse de sitio. ¿Que nos cambiemos de sitio? Sí, sí, sí. Usted tenga la amabilidad de colocarse donde está este caballero. Y usted, por favor, siéntese aquí. A ver si así de manera. Está bien. Me parece que este hombre sigue muy mal, ¿eh? Hay que llevarle la corriente, portero. Pobre hombre. ¡Ya estamos! Ya le hemos dado el gusto. ¡Cuéntanos! ¿Cómo ha sido que...? ¿Se suicidó usted? Dios mío, pero ahora el oído sensible es este. Y por el que oigo un disparate es este otro. Dios mío. ¿Es verdad que usted vino aquí a matarse por la dueña de la casa? Hombre, lo explica bien claro en ese extremo de la carta. Sí, sí. Yo les explicaré, pero por Dios, déjenme ustedes en paz. Estoy malísimo, tengo los oídos a componer. Esto debe ser una lesión interna. Dios mío, déjenme tranquilo, por Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¡Uy! ¡Eso debe ser que trata el forense! Abelardo. Duplicado el cargo, la dimisión del cargo, la guerra de la independencia. ¿Y pensás que su vida se quedó tan tranquilo? ¿Me enteraré ya? Creo que me enteraré. Y cuando yo sepa quién ha sido el que me ha tirado por el montante de la cocina, el pasapuré, le aplicaré la ley con todo su rigor. Pero Abelardo, hermano mío. Déjame, que nada más que tengo ganas de morirme. Vale. ¿Verdad que el señor forense tiene motivos para estar así? Después de haber visto levantarse un suicida en la calle Espocimina... ¡Ay, no me diga más! ¡Ha sido goboso! Delfina se puso como loca. ¡Agua! 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 ¡Lleva agua! ¡Rápido! ¡Trae agua! A ver, don Casimiro, se le va pasando. Espocimina. Espocimina, tercero derecha. Duplicado agua. Enseguida viene el agua.
señores, señores. De manera que se niegan ustedes a declarar quién ha sido el que me ha tirado el pasapuré. Pues lo sabré, señores. ¡He de saberlo! Yo no he sido. Ni yo. Cualquiera le dice que ha sido el mismo Forense. Y que si no lo sujetamos, le pica también la máquina de quita cega. ¡El agua! ¡El agua! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Que sin agua me ahogo! ¡Pues le ocurre lo contrario que a todo el mundo! Haz el favor, Sebastián. Yo también quiero un trago de agua. Pídeme un vaso. Haz el favor. Portero, un vaso de agua para mi hermano. ¡Otro! ¡Voy! ¡Caballero! Hágase usted para allá. Es necesario que usted se ponga bien del todo para que me haga una declaración. ¡Soy la juez! ¡El agua! ¡El agua para el señorito Abelardo! Gracias. Esbocimina, el sitio de Gerona, la guerra de independencia. Gracias. Agua. ¿Más agua? Venga, el agua. ¿Otro? Voy. ¿Más agua? Y ese señor es el forense, a quien usted le ha dado un susto de muerte, levantándose justo cuando le iba a reconocer. Señor forense, ¿no sabe usted cómo lamento? ¡Que no se me acerque! ¡Que no se me acerque! ¡Que le tire otro pasapuré! ¡Oh! ¡Oh, no, esto que me tiró el pasapuré ha sido él! ¡Que se vaya! ¿Cómo se asusta, no? Anda, siéntese aquí conmigo y deja el forense. ¡El agua! ¡Está muy excitado! ¡Venga el agua! Y tenga la amabilidad de referir con todo detalle cómo, cuándo y por qué ha entrado usted en esta casa y todo cuanto le haya acontecido desde que entró. Hasta que estos señores le encontraron en este diván y al parecer muerto. Sí, señoría, sí, se lo contaré. Lo contaré todo. Lo que ocurre es que estoy tan nervioso que ahora no... ¿Está usted todavía nervioso? Eso se le pasa con un buchecito de agua. Portero, tráigale un vaso de agua al señor. ¿Otro? Sí, y a mí otro, que este se me está acabando. ¿Otro? ¿Más agua? Estos señores me han tomado a mí por una cañería. Ahora, que ya soy yo lo que tengo que hacer. Abelardo. Compréndelo, ya nada nos queda que hacer aquí. Si hasta Hortensia se ha encerrado en otra habitación con las demás señoras, fingiendo miedo para no darte explicaciones. ¡Vámonos! ¡Vente conmigo a Valladolid! ¡Que no! ¿Irme yo? ¿Irme ahora que ese hombre ya puede hablar? ¿Irme ahora que se va a saber toda la verdad? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ramona! Vale. ¡Que te llama la señorita! ¡Pues qué pasa! ¡Que el agua de azahar! ¡Que la abuela no sabe dónde la ha puesto! ¡Y el hecho que ya se lo han terminado todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero si estaba la botella entera! ¡Pero si se lo han tomado! ¡No te jodas del desayuno! ¡Uy, vieja y santísima! ¡Al agua! ¿Pero dónde va con eso, tormento? Pues ¿dónde quieres que vaya? ¡Que estaba ya harto de dar paseíto! ¡Aquí tiene agua, señor forense! ¡Por lo menos para una semana! ¡Hombre, qué buena idea! Ese hombre hablará. Ya lo creo que hablará. ¡Ay de él si no habla! ¡Ay de él! Vamos, señor mío, déjame. Ya puede usted hablar. Ya está usted hablando. ¡Vamos! Déjame. Déjame, hermano. Pero, caballero, ¿con qué derecho y en nombre de quién me está usted exigiendo que hable? ¿Con qué derecho y en nombre de qué? Es el prometido de la dueña de la casa. Sí, yo. ¿Usted? Yo. Usted es el que iba... ¡Agua! ¡Agua! ¡Aquí va el botijo! Si no lo llevo a traer, me luzco. Así, ya está. Y ahora, va usted a saberlo todo. ¡Miserable! ¡Miserable! ¡Lo mato! ¡Miserable y canalla! ¡Miserable y canalla! ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡Lo dejen! ¡Yo no lo conocía usted! ¡Sabía que iba a casarse! ¡Suélteme! ¡Pero por algo no he querido conocerle! ¡Por algo no he querido yo venir a esta casa del pecado! ¡Del pecado! ¡Sí! ¡Pero sin conocerle lo odiaba! ¡Lo odiaba todo lo que uno puede odiar a otro bandido! ¡Usted me ha robado lo que más quería! ¡Usted! ¡Usted es el que me lo ha robado! ¡Yo, bruto de mí, que la adoraba! ¡Sí! ¡Usted es el que le ha dado el timo a ese señor! Porque si se iba a matar por ella, se podía usted haber matado. Porque eso de matarse y levantarse vivo después de muerto, asustando a la gente, ¡eso no se dio! ¡Eso! ¡Eso que matarse y no morirse no es de hombre! ¡No, eso es de gala! ¡Pero usted es oye, señoría! ¡Suerte! ¡No pierdan ustedes la corrección! ¡Estamos entre personas educadas! Déjame. Y es que tengo el vaco de gato. Los bigotes. Déjame. Los bigotes, caballero, los bigotes. Ya está bien. En cuanto a lo otro, lo del suicidio no es mía la culpa, señoría. Hace mucho tiempo que tenía planeado. Desde que supe que ella iba a casarse.
Hacía 2 años que no la veía, pero la herida de mi corazón continuaba abierta. ¡Vaya un tío cursi! Un día, el lunes pasado, decidí venir a matarme a su propia casa. ¡Qué mayor castigo para su desvío! Entonces, averigué el domicilio y durante varias noches he estado vagando por debajo de sus balcones esperando una ocasión, y hoy la ocasión se presentó. Cuando llegué aquí, encontré abierto el balcón de la salita. Subí, entré y llegué hasta aquí. Dentro se oían voces y risas. Se divertían, señorías, se divertían mientras yo sufría en las tinieblas. Entonces, justo en el momento en que me iba a acercar la pistola a la sien, sonaron 3 tiros. ¿Tres tiros? Los neumáticos. ¡Eso eran los neumáticos! La emoción pudo más que yo y caí rendido aquí en este diván. ¡Qué película! Sonora. Desventurado caballero. Me está haciendo llorar. Bueno, un pañuelo. ¿Usted mantuvo relaciones con la dueña de la casa? ¿Relaciones? Si solo hubieran sido relaciones, y hasta un hijo de 10 años que tengo con ella. ¡Un hijo! ¿No? ¡Un hijo! Pues como se parezca a él, va arreglado. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué ha sido de ese niño? Se llama Emilianito, y es una joya. Lo tengo internado en un colegio estudiando el bachillerato. El año pasado me sacó una matrícula de honor en gimnasia. Es un ángel, es un ángel. Y pensar que he estado a punto de dejarla, de dejarlo huérfano de padre por esa mujer. Basta, basta. No quiero saber más. Yo, disculpe usted, ignoraba todo eso. Ya solo me queda desearle la felicidad que tanto necesita. Me voy. ¡Ay, qué desgracia que tiene la vida! Cuando mi señorita se entere de lo que aquí está pasando. Cuando yo se lo cuente a mi señorita. Me voy. Me voy a Valladolid. Vámonos. Dame usted que yo... No. Nada. Silencio. No hay nada más que hablar. Yo me voy a Valladolid. ¿A Valladolid? Ya no me queda más en el mundo que mi hermano y Valladolid. Oye, ¿y por qué no se va usted a Santander? Por lo menos tiene playa. Un trago de agua porque tengo la boca seca. El resultado... ¡Y a Valladolid! ¡Este botijo! Vámonos a Valladolid. Adiós a todos. Adiós, señor forense. Adiós, señoría. Y perdón. Perdón a todos. Santander. Por favor. Se van hecho polvo. ¡Qué tragedia tan terrible! ¡Señorita, por favor! ¡Dejadme! ¡Estoy herida! ¡Dejadme! ¡La mamá de Emilianito! ¡Menuda escena se prepara! Esto no puede seguir así. Acaban de decirme que mi prometido se ha marchado. Pero usted no puede desear mi ruina. Tiene usted que dar una explicación. ¿Qué le habla de usted? ¿Qué significa esto? Las mujeres siempre fingiendo. Voy a tomar yo cartas en el asunto. ¡Tome! Vamos a ver. Abajo la careta, señora. ¿Qué significa esto de señor García? Este señor ya ha contado todo lo que tenía que decir, lo sabemos todo. Ya se le ha olvidado a usted, Emilianito, ¿eh? No le importa nada la matrícula de honor en gimnasia. ¿Pero qué está diciendo? Basta de farsas. Su prometido de usted se ha marchado a Valladolid y ahí lo va a pasar tan ricamente. Usted lo que tiene que hacer ahora es casarse con el padre de su hijo. ¿Qué dices? Si esta mujer no es la madre de mi hijo. ¡No! ¡No! Sin embargo, ella es la dueña de la casa. ¡Eso sí! Por favor, alcance a esos señores. ¡Sí, sí, sí! ¡Pues venga, inmediatamente! ¿Qué sucede? Señoría, creo que es de vital importancia la presencia de uno de los testigos en esta casa para aclarar este último dato revelador. Muy bien dicho, sí, señor. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Como que se viva la escapa para mí, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? ¡Menudo par de águilas que he hecho yo! ¡Abelardo! ¡Te trae la providencia! ¡No, señora! ¡Los he traído yo! Caballero, sí. Creo que todos somos víctimas de una confusión inexplicable. ¿De qué confusión me está usted hablando? Vamos a ver. ¿Qué? Que este caballero dice que el padre, la madre de su hijo, no es la prometida de usted. ¿Cómo? ¡Que no soy yo, Abelardo! ¡Que no es Hortensia! Vamos a ver. La madre de su hijo... ¿Cómo se llama? ¡Delfina Ramos! ¿Qué? ¿Delfina? ¡Delfina! 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 ¡Delfina!
¿Delfina? ¡Mi Delfina, no! ¡Miente usted! ¡Miente usted! ¡Falsate! Delfina es la prometida de este señor y vive en la casa de al lado. ¡Ay, ese se ha equivocado de balcón! ¡Me he equivocado de balcón! ¡Eso es! ¡Como están juntos! ¡Delfina, madre! ¡Delfina con un hijo de 10 años! ¡Me ahogo! ¡No puedo más! ¡Ahí va, Lopezo! ¡A este paso voy a tener que traer un tanque! O sea que este caballero es el que me ha robado lo que más quería. ¡Valor, Delfina, valor! ¡Delfina, tranquila! ¡Piensa que es el padre de tu hijo! ¡Sí, sí! ¡Lo sabía! ¡Lo reconocía al levantarse del diván! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Delfina, tú, yo, nuestro hijo, he estado loco. ¡Sí! ¡Y yo! ¡Y yo también he estado loco! ¿Ves cómo te decía que había lío? Y el imbécil de Ataulfo Silverín. ¡Mañana lo planto! Ay, Hortensia, ¿no te imaginas lo feliz que esto me hace? ¡No! ¡Tengo no! ¿Qué? Afortunadamente soy un hombre. Un verdadero hombre. Los verdaderos hombres son los que saben armarse de valor. Muy bien, señor Mirabeau, muy bien. La vida sigue, la vida continúa, la vida es un río caudaloso. ¿Quién se opondrá a la impetuosa corriente? No sé que yo. Aquí sobra uno. Yo sobro. Yo me iré. He amado. Amo aún. ¿Y qué? Sin sacrificio hay amor por ventura. Sin sacrificio el amor es solo instinto. ¡Bravo! ¡Bravo, señor Mirabeau! ¡Bravo! ¡Señor Mirabeau! Quédense ustedes, quédense todos. Quédese usted también, señor Guiay. Pasen al comedor y levanten su copa de vino. Por la felicidad de todos los que estamos aquí, incluso por la mía, porque en estos momentos soy muy feliz. Don Mirabeau, señoría, es usted un gran hombre. Amigo Mirabeau, mi queridísimo Mirabeau. Déjenme, déjenme todo. Vayan, entre, a brindar, brinden, brinden. Delfina. Este caballero tiene razón. Brindemos. Sí, hay que brindar. Sí, Ramona, sí. Prepara copas para todos. Enseguida, señorita. Yo voy a brindar más que nadie. Bueno, después de todo, yo creo que una copita nunca viene mal. Así que, vamos, pierdo un orador, pero gano un padre. Amigo Mirabeau, un amigo. Siempre un amigo y valor. Mucho valor. Gracias. Gracias. Merci, merci. Señor Mirabeau. Señor Forense, qué desgraciado soy. Pero hombre, señor Mirabeau. Don, la quiero como un loco y me la ha quitado ese señor de los bigotes. ¿Por qué se lo he permitido? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hombre, yo creo que ha sido por hacer párrafos, ¿eh? Sobre todo ese de sin sacrificio el amor es solo instinto. Por eso, hacer párrafos siempre ha sido mi ruina. ¿Y ahora qué hago, qué hago? Hombre, pues, ¿por qué no se va usted a Guatemala? Guatemala es un país precioso. Oh, tengo una idea de ver la pistola. ¿Qué va usted a hacer? Bien. Bueno. Suerte, ¿eh? Vaya con ellos, reúnase con ellos. Es cuestión de un instante. Bien, le mantendré informado. Señor Mirabeau. Señor Mirabeau. Que no le hacen ni caso. ¿Ah, no? Ni pizca. Pues entonces no me queda más remedio que irme a... ¿Irse a Guatemala? No, señor. ¡A dormir, que es la una! Muy bien, bueno, pues... que usted lo pase bien. Au revoir, merci beaucoup. Y bonsoir. ¿De buena? ¡Me he librado!
pom 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 pom